Cuidado, Joe. Estás en terreno de Data Vane. Nuestro cliente quiere que entres sin que te detecten. A las megacorporaciones no les caen bien los intrusos y hay fuertes medidas de seguridad. Cámaras, trampas láser. Nada que no esté a tu alcance, pero estaré preparada por si acaso. Has superado la seguridad, Joe, y tienes que ponerte manos a la obra. Nuestro cliente quería que entregaras un paquete. Es una cama espía, capaz de disparar un impulso electromagnético para destruir sistemas electrónicos y medio hilo de ciclonita para destruir todo lo demás. Si aprietas el gatillo, tendrás fuegos artificiales instantáneos. Tu trabajo consiste en pilotar la cama espía hasta la CPU y atacarla. Los arañabots están fuera de control. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Que todo el personal evacúe la plataforma. No se trata de un simulacro. Joe, responde. Cambio. ¡Maldita sea Chandra! Tenía que haber colocado yo esos explosivos. ¿Qué tiene de divertida la vida sin un poco de emoción? ¿La explosión ha acabado con tu sentido común? Jack, el núcleo ya no puede controlar a los arañabots. ¡Van hacia Joe! Sube a cubierta. Nos veremos allí. Eso sí que es un traspiés. Lo has hecho bien, pero mañana por la noche te enfrentarás a la misión auténtica. ¿Estás preparada? Muy bien, pequeña. Tienes la oportunidad de demostrarme que estás lista para una operación real. Chandra acaba de desconectarse. La tríada de la zona ha secuestrado a Ziegler, al científico que estamos buscando. He estado vigilando sus comunicaciones. Van a entregar al tal Ziegler a unos tipos trajeados en el continente. Piden efectivo. Una cantidad de ensueño. Menos mal que Ziegler tiene amigos adinerados, ¿verdad, Chandra? Hay un benefactor privado que está dispuesto a pagar un dineral por su rescate. Este es el plan. Jack lo saca de allí antes de que hagan el intercambio. Mientras estoy dentro, necesito que identifiques a los cabecillas que patrullan el perímetro. Recuerda que solo tienes que utilizar el arma para protegerte. Que no te vean. No podrán disparar a quien no ven. Pide ayuda por radio si la necesitas. Jack, tú serás vanguardia. Yo, tú eres Dark Zero. Tendré lista la lancha para huir. Por último, si se produce un tiroteo, quiero que os pongáis a salvo. Yo sé cuidar de mí mismo, ¿entendido? Bien, preparaos y poneos en marcha. Llamadme cuando estéis cerca. Entrar y salir. Ya juró que era una extracción sencilla. Ya debería haber llamado. Acércanos, Chandra. Dark Zero, aquí vanguardia. Estoy dentro. Dark Zero en posición. Killian, un mafioso de la zona. Es el dueño del club que sirve de tapadera para su auténtico negocio. El tráfico de personas y armas, una maravilla. Mientras extraigo a Ziegler, necesito que utilices el audioscopio para identificar a los cabecillas de Killian. Chandra venderá en la red la información que puedas localizar. No entres en el club. Utiliza tu arma como último recurso y pasa desapercibida. Claro. Chandra, manos a la obra. Todo perfecto. Que siga así, ¿de acuerdo? Ponte en marcha, hija. Ten cuidado. Algo interfiere en la transmisión de Jack. No me escucha. ¡Dark Zero! ¡Están acribillando! Enseguida voy. ¡Joder! Dije que te mantuvieras al margen, hija. Se acabó. Despediré a todo el personal de seguridad. No te preocupes. Te he ahorrado el trabajo. ¿Ziegler? ¿Sí? Te voy a sacar de aquí. ¿Puedes caminar? Creo que sí. ¿Cuánto cuesta que lo dejes aquí? ¿Cómo? Esto lo haces por dinero, ¿no? Te pago el doble de lo que vayas a recibir para que te marches. Cállate antes de que acabe contigo. Ah, ¿qué te pasa, viejo?
Ya no hay ni bien ni mal. Todo es un negocio. Ponte precio. Déjame que piense. Espera. No lo hagas. Está intentando venderme con mi investigación a... He dicho que estoy pensando. Si te pego un tiro antes de que Ziegler y yo nos marchemos. ¿Estás bien? Sí. Me he roto el hombro, la misión ha fracasado y me parece que Killian me ha machacado el ego. Necesito que me ayudéis. Killian no me buscaba a mí, sino a mi investigación. Es material peligroso, apocalíptico. No puede caer en malas manos. Tenemos que recuperarlo. No estás en condiciones de hacer nada, Ziegler. Te estás desangrando. Vamos a llevarte a un hospital. No voy a ninguna parte sin mi investigación. Os paga Carrington, ¿verdad? Él también quiere la investigación. Tenéis que creerme. Si me ayudáis, merecerá la pena. ¿Carrington paga la cuenta? ¿Es cierto, Chandra? ¿Desde cuándo volvemos a hablar con él? No quiero su dinero. No podemos permitirnos decirle que no, Jack. El contador está en marcha y voy a facturarle hasta la última bala. Protege a Ziegler mientras yo se apodera del maletín. Os reuniréis en cuanto asegure el punto de evacuación. Estás loca. Killian anda suelto. Nos persigue un ejército de sicarios y tú quieres aceptar un trabajo. Tranquilo. El maletín de Ziegler está marcado. Se encuentra en un piso franco junto a una vieja estación de metro. Puedo guiar a Joe hasta allí. Vamos, Jack, necesitamos el dinero. Sabes que no me gustan las ampliaciones improvisadas. Espero que estés preparada, pequeña. Ya tienes la acción que andabas buscando. ¿Te has perdido, muchachita? Tres contra uno. Parece justo. Lo siento, jamás debí pedirte que hicieras eso, pero no me quedó más remedio. El patrón de Killian no me quería a mí, sino a mi investigación. Espero que mi neurohumidad no haya sufrido daños. Parece estar bien. ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¡Alto! ¡Quieto! ¡Esto será rápido! Ya está. ¿Qué me has hecho? He suscrito una póliza de seguros. Encuentra al doctor Carroll. Él sabe lo que hacer. ¿Qué te dije, Chandra? Aceptas el trabajo, perdemos a Ziegler y no me queda más que un tremendo dolor de cabeza causado por nuestros problemas. Cálmate, Jack. Llevo la ayuda de las misiones, no una línea de reclamaciones. Y que quede constancia de que no me gusta estar tan cerca de la acción. Yo también quiero salir de aquí. Estoy con la lancha en los amarraderos a medio kilómetro al sur del punto de inserción. Sube a las azoteas, baja por los edificios y atraviesa el sumidero que lleva hasta aquí. ¿Estás bien, Joe? Los nervios no le van nada bien a la puntería, pequeña. Quédate conmigo y no te pasará nada. Hagas lo que hagas, no te separes. Nos vamos a casa. Chicos, casi habéis llegado. La lancha está en el punto de evacuación, a medio kilómetro al sur de vuestra posición. Os enseñaré a no tocarme las narices. ¡Al suelo! ¿Jefe? ¡Fuera!
hay escapatoria, viejo. Papá, ¿estás herido? No volveré a quejarme de la basura. Espera, voy a recogerte. No, reunámonos en el punto de evacuación. No se puede hacer de otro modo. Jack está vivo. Asegúrate de que siga así. Cúbrelo desde la azotea. Vaya, no sé qué me hizo Sigler, pero la cabeza me da vueltas. Aguanta y en cuanto nos pongamos a salvo te llevaremos al médico. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cúbreme! Aseguraré el perímetro. Ve al punto de recogida. ¡Adelante! ¿Has pedido un taxi? Ya era hora. Sandra, ¿me recibes? ¡Saca de aquí a yo! Estoy en ello. Señor, hemos capturado el objetivo. Lo llevamos para allá. Lo siento yo. Las autoridades se niegan a darnos información. Si saben algo de los agentes que secuestraron a Jack, no nos lo dicen. He tratado de identificar las matrículas de las furgonetas y no he conseguido nada. Esto no me gusta. Menos mal que Jack fue precavido e hizo que nos pusiéramos trajes Null con transpondedores. Seguí su señal hasta el continente, hasta un lugar remoto en las montañas Wansan. Pero luego ocurrió algo y desapareció de la pantalla. Pensaba que lo había perdido hasta que intercepté la señal de un satélite espía estadounidense. Es una residencia privada que no aparece en los mapas y a la que no llega ninguna carretera. Pertenece a un pez gordo, el creador de Duelo a Muerte y director ejecutivo de Datadyne, Zan Li. Le gusta la intimidad. La casa parece una fortaleza. Tiene torres de observación de 10 metros de altura, puertas acorazadas de acero y tungsteno, y para colmo, un ejército privado. ¿Estás preparada para un desafío así? El tal Zan Li va a dar una fiesta para los jugadores de Duelo a Muerte. No hay invitación, con lo que tendrás que atravesar los jardines y eludir a las patrullas. Una vez dentro, esconde las armas. Si consigues hacerte pasar por un as de Duelo a Muerte, conseguirás entrar en la fiesta. Allí te proporcionaré más información. Eso es. Acaba con él. La emoción del combate es algo primario y puro, muy propio de los humanos. Es el derecho básico del hombre. La lucha es virtual, pero el dolor es real. ¿Su muerte te impresiona? Es selección natural. En la vida solo sobreviven los más fuertes y hacen lo que sea necesario para ello. Duelo a muerte no es para los pusilánimes. Sin ánimo de ofender, señor. Zan Li. El creador de Duelo a Muerte en persona. ¿Juegas? ¿Y para quién luchas? Voy por libre. ¿De verdad? ¿Te importaría disputar un uno contra uno? Te presento a mi hija, Mai Yen. ¿Crees que podrás dar un buen espectáculo para mi público? ¿Ves? Me aman. Entonces, ¿aceptas el reto de mi hija? Una auténtica jugadora no dejaría pasar la oportunidad de enfrentarse a mí. Querrás decir de vencerte. Deja que lo piense. Muy bien, participaré. ¡Magnífico!
Damas y caballeros, tenemos a una nueva aspirante. Su rival, mi propia sangre. La invita Mayhem. El combate no es tal sin la amenaza de la muerte. La canción del dolor. Esta noche lucháis por vuestras vidas. Has tenido suerte. Si me vuelves a enfadar, tu victoria no será tan sencilla. ¡Que vengan los sanitarios deprisa! ¡Ya llegan los médicos, hija mía! Mientras tú has estado jugando, yo también he disfrutado en una fiestecita. Te presento a Bor Madsen. Es informático en el laboratorio al que te diriges. Es posible que Datadyne haya reforzado la seguridad, pero no hay ningún cortafuegos en el mundo que pueda protegerlos de un empleado descontento y dispuesto a cambiar información por dinero. Según Madsen, tienen a Jack en lo que él llama el centro de detención. Parece cómodo, ¿verdad? La seguridad se controla por medio de tarjetas de acceso. Plateadas en las zonas de bajo riesgo y doradas en las de alto riesgo. Consigue una tarjeta dorada y entra en el centro de detención. Madsen también dijo algo del generador. Está desprotegido. Si lo encuentras, desactívalo. A oscuras te resultará más fácil esconderte de los guardias. No sé lo que Datadyne hace ahí abajo, pero tiene que ser muy importante si lo esconden así. Rescata a Jack enseguida, antes de que sea demasiado tarde. No tenía nada puesto. Mayhem no hacía más que dar órdenes, pero yo no sabía dónde mirar. Señor Lee, el sujeto está por aquí. Si me permite, he realizado un registro completo de los laboratorios para asegurarme de que... ¡Imbécil! ¿Para qué le lame el trasero? ¿Nadie te ha dicho que fumar mata? ¡Oh! ¡Estás vivo! ¿Qué te han hecho? No debiste venir a rescatarme, hijo. Suya Grial, 10 grados sur, 76 grados oeste, Alfa Ismangane, Ozymandias. ¿Qué? Todo está en los jeroglíficos. Todo está en los jeroglíficos, John. Ya verás cómo todo se soluciona. He tenido pesadillas, imágenes, lugares, gente que me hablaba. Eran muy reales. Como si las tuviera metidas en el cráneo. ¿Qué me hizo Sigler? Han estado intentando sacarme. Pues los vamos a decepcionar, porque nos marchamos. ¡Ahora mismo! Estoy restableciendo el contacto con el traje Null de Jack. Yo... Vaya. No me gusta nada esa lectura. ¿Qué le han hecho esos cabrones? Yo también me alegro de oírte, Chandra. Luego te cuento lo de las cicatrices. Pero ahora mismo no necesito tu compasión, sino una salida. Vale. Es hora de recurrir a la creatividad. Todas las puertas están cerradas, con lo que tendrás que abrirte una salida. En la galería de tiro hay una pared dañada. ¡Vuélala! La salida dará al parque de vehículos. Jack, haz el puente a un aerodeslizador mientras yo abro la puerta principal. Desde allí tenéis un trayecto breve y agradable hasta la base aérea y el vuelo que os sacará de allí. Disfrutad de las vistas. Los lanzacohetes, los aerodeslizadores enemigos y... Entiendo. Los lugareños no son muy simpáticos. Me aseguraré de traerte un recuerdo. Te debes de aburrir mucho en la oficina mientras a nosotros nos disparan. Vamos, pequeña. El sujeto se escapa. Que todas las unidades vayan al centro de detención. Jamás pensé que podría tomarme la revancha tan pronto. Voy a enseñarte lo que es la humillación.
Considera que esto es el partido de vuelta. Qué bien. Has hecho una amiga. La verdad es que no. Cuesta mucho satisfacerla. Parece que tu rival te ha encerrado yo. Desde aquí no puedo hacer nada. Tendrás que hacer uso de los explosivos. La exploración muestra una debilidad en el muro externo. El kit de demoliciones debería servirte. Solo queremos lo que Ziegler te metió en la cabeza. Cuando lo tengamos, te dejaremos marchar. ¿La crees? Sería más convincente sin las explosiones. Lo siento, hija. Sabía a lo que me enfrentaba. No me refiero a esto, sino a esto. Sé que echas de menos a tu padre y yo, pero Jack no querría que te suicidaras. Volver a entrar por la puerta principal de Zan Li iba a ser una misión suicida. Si te hace sentir mejor, mi plan es una locura parecida. Fíjate en una cosa. Jack murió protegiendo la investigación de Ziegler. Sea lo que sea, tiene que ser importante para Zan Li y Mayhem. Tenemos que averiguar el motivo. Ziegler mencionó a un tipo, al doctor Eustace Carroll. Resulta que trabajaron juntos para... ¿Lo adivinas? Eso, eso. Data Dane. Seguro que merece la pena hablar con él. Corre el rumor de que se encuentra en este centro de investigación en alta mar. ¿Te resulta familiar? Debería sonarte porque superaste varias veces la simulación. La misión es bastante sencilla. Encuentra al doctor Carroll y llévalo a su laboratorio. Allí podréis hablar. ¿Estás segura? No puedo quitarme de la cabeza una frase de una película de Kung Fu. Antes de poner en marcha una venganza, cava dos tumbas. Chandra, ¿me recibes? Cambio. ¿Listo para ir a trabajar, hermano Clay? Creo que sí, hermano Vici. Chandra, ¿me recibes? Me alegro de conocerla, señorita Dark. ¡Arma! Preparada. Chandra, ¿dónde estás? Grita todo lo que quieras. Hemos venido a por nuestra recompensa. ¿Dónde está lo que ibas a darle a Data Dine? En lo que estabas trabajando con Ziegler. Ziegler lo codificó antes de desaparecer con ciertos datos básicos. No puedo acceder a nuestra investigación. Mi arma afirma lo contrario. No te miento. Ziegler y yo trabajamos en un algoritmo que traduciría jeroglíficos al inglés, pero... ¿Jeroglíficos? Papá dijo algo al respecto. Mi padre empezó a hablar de jeroglíficos y de otras cosas raras después de que Ziegler le disparara en los ojos con un aparato. Una neuronidad. Tenemos suerte. Si Ziegler cargó su investigación en la memoria de tu padre y tu padre habló contigo, es posible que lleves en el subconsciente un recuerdo de la clave necesaria para desbloquear la codificación de Ziegler. ¿Qué? ¡Quieta! ¡Enseguida acabo! Sí, creo que funcionará. Mi cabeza. La desorientación y la pérdida de memoria son efectos secundarios. Sí, pero se enfrenta a problemas más graves. ¿Chandra? Yo. Eres una chica inteligente. Tú me convenciste para que viniera. ¿Ves? Sabía que lo averiguarías. ¿Pero por qué? ¿Qué motiva a la gente? No suelen hacer nada gratis. Señor Lee, ¿ha estado escuchando? Sí, señorita Sekar. Buen trabajo. El traductor de jeroglíficos está finalizado. Siempre lo estuvo, señor. Era cuestión de descodificar el... Entonces ya no necesitamos sus servicios, doctor. ¡Chandra!
si dejamos para luego el intercambio de nombres y números? Por ahora, solo tienes que saber que soy tu único amigo. Vamos a sacarte de aquí, pero antes tenemos que conseguir el programa de Ziegler. Está en la red de Datadyne, y tenemos que piratear el núcleo de datos de la plataforma para robarlo. Desde ahí, iremos directos al punto de evacuación. Una nave de descenso nos espera en la superficie. Tendremos que pelear a fondo, porque Datadyne nos seguirá los pasos. Supongo que tendremos que improvisar y hacer lo posible por dejar atrás a Datadyne. Perdimos a uno de los nuestros al entrar. Sé que sabes luchar, Joe. Espero que estés a la altura. Hay que ver los problemas en los que me meto para conocer chicas. No puedo marcharme sin el programa de Teige. Vamos, el núcleo está por aquí. Formamos un magnífico equipo. La información de tu expediente era correcta. ¿El ejército estadounidense tiene un expediente sobre mí? ¿El ejército? Su presupuesto no serviría ni para pagarnos los sujetapapeles. Si no sois del ejército, ¿quién...? Paquete seguro. Iniciad la conexión por satélite. Que el viejo salga en holo... vaya trabajito. ¿Cuánto me apetece una cerveza bien fría? ¡Quiero! ¿Respuestas? Ahí tienes. Señor Steinberg, ¿tiene a nuestro invitado? Mi más sincero pésame, señorita Dark, por el fallecimiento prematuro de su padre. ¿Quién? ¿Qué? Para empezar, soy Daniel Carrington, fundador del Instituto Carrington. Carrington. Ziegler dice que un tal Carrington contrató... A usted y a su padre para rescatarlo antes que Datadyne. El doctor Carol y él trabajaban en un programa que podía traducir... Me confunde con alguien a quien esto le importa. La muerte de su padre fue porque Zanley buscaba la tecnología que el programa de Ziegler les estaba ayudando a localizar. Sigue confundido. Solo quiero pegarle un balazo a Zhangli y a la zorra de su hija. Meigeng utiliza el programa de Ziegler y Carol para descodificar los jeroglíficos de una excavación sudamericana. En ese caso, espero que este pájaro vaya para allá. Se trata de una operación de reconocimiento, Job, no de una venganza personal. Sé que quieres vengarte de Meigeng, pero tendrás que obedecerme mientras estés a bordo de una nave del instituto, ¿de acuerdo? El equipo de Jonathan ha aterrizado. Se han tirado en paracaídas al sur de la posición de Meigeng y están a punto de avanzar hacia la excavación de Datadyne. Águila 1 va a llevarte. ¡Un momento! ¡Nos disparan desde tierra! ¡Maldita sea! ¡Han derribado a Águila 2! ¡Hemos perdido nuestra escolta! ¡Espero que se altera! ¡Mierda! ¡Tenemos una fuga! ¡Tengo que aterrizar! ¿Qué demonios ha pasado? Por lo visto, Datadyne nos esperaba. Defiende la nave de descenso, Joanna. ¡Han dado al Águila 1! ¡Algún bromista ha abierto un agujero en el depósito! ¡Tengo que aterrizar a este amiguito! Tu pasada ha llamado la atención de Datadyne, Joanna. Se te va a echar encima toda la selva. Equípate y prepárate. Estoy en ello. ¿Me sienta fenomenal? Bienvenida a Perú, señorita Dark. Carrington, estoy en la excavación. Esto te va a gustar. Te transmito mi señal. Qué raro. Recibimos una señal energética muy potente que procede del interior del templo. Nunca he visto nada igual. Tenía que haberme imaginado que Datadyne había venido para algo más. Supongo que Meigeng ha encontrado lo que estaba buscando. Nuestras exploraciones vía satélite indican la presencia de elevadores pesados. Intentan sacar esa cosa. Sea lo que sea, coloca un dispositivo de rastreo y a ver hasta dónde los lleva. Infíltrate en el templo. Seguro que hay muchas trampas, así que ten cuidado. Sabotea el elevador si te es posible para ralentizar la extracción de Datadyne. Llevas un microespía. Cuando bajes a los cimientos, pilótalo a distancia y coloca el rastreador antes de que Datadyne se escape. Date prisa, Joe. No tienes mucho tiempo.
¿Eres imbécil? No, algo peor. ¿Qué es más imbécil que un imbécil? Pero lo pone aquí. Pueblo estelar. Que debe de ser como llaman a sus dioses. O a los extraterrestres. No lo digas. No digas extraterrestres, ni alienígenas, ni xenobiológicos. El pueblo estelar era inmortal, como los dioses. Y cuando se acercaba su muerte, se entregaban a... ¿Grial? Una fuente de poder y vida infinitos. Este jeroglífico sugiere la presencia de un aparato. Sin duda alimentado por el artefacto que busca Mayhem. Sin duda. Pero las tribus de la Tierra sintieron envidia de sus poderes y se volvieron contra los dioses, sus dioses, y se rebelaron, lo que les obligó a huir de la Tierra y desactivar el Grial. Huir de la Tierra, lo que indica que eran alien... Por esto perdiste el puesto, ¿verdad? A todo el personal. Tenemos la fuente de alimentación. Haced las maletas. Nos marchamos. ¿Qué? ¿Vamos a marcharnos del hallazgo más importante de nuestras vidas? No, vamos a huir. Se acaba el tiempo, Joe. Usa el microespía y coloca un localizador en la fuente de alimentación antes de que huya Mayhem. ¡Fantasmas! Sí, señora. Tenemos un intruso. He encontrado a quien controla esta cosa. Y matadlo. Afirmativo. Carrington, adelante, cambio. ¡Joanna, estás viva! No pareces muy sorprendida. La verdad es que estoy impresionado. Mayhem tiene a Jonathan y a la fuente de alimentación. Entonces, aléjate. La energía no se crea ni se destruye. Si el Grial es un mecanismo para aumentar el poder y la fuerza vital, esa energía tiene que salir de algún sitio. No te quiero allí cuando eso suceda. ¿Qué tiene de divertida la vida sin un poco de emoción? Hablo en serio, Joanna. Hasta luego. Tengo que tomar un avión. Joanna Dark, responde. Cambio. Vamos, responde. Mantiene silencio de radio para no delatarte. ¡Ja! Por una vez tendrás que escucharme. Echad un vistazo a estas imágenes. Hemos estado siguiendo el rastreador que colocaste en la fuente de alimentación. Estamos seguros de que Jonathan y tú lleváis la misma ruta. Hemos detectado un grupo numeroso de fuerzas de Datadyne en la costa africana. Por lo visto, Jonathan y tú os dirigís a la zona cero de los planes de Datadyne. Las fuerzas de Datadyne están atrincheradas y resguardadas. Estoy convencido de que Zan Li cree que el Grial está allí. Por eso he hecho que Mayhem trajera la fuente de alimentación. He movilizado a las fuerzas del instituto. Vamos hacia tu posición, pero necesito que me confirmes que Jonathan y su equipo siguen con vida. Yo, ponte en contacto conmigo cuando los hayas encontrado. Interrogadlos, luego libraos de los cadáveres. Sí, señora. No. ¡Camina! Manda a la caballería, Carrington. Mayhem no está dando una fiesta en honor de Jonathan y de su equipo. Las fuerzas del instituto están en camino. Fíjate en el puesto que tienes al norte. Controla las defensas aéreas de Datadyne. Si esos cazas dan una pasada, derribarán nuestras naves de descenso. No podemos dejar que Jonathan muera. Entonces devuélvele el favor, rescátalo y asegura la antena del satélite. Con nuestras fuerzas en tierra podremos detener a Zan Li. Buena suerte, Joanna. Echa un vistazo, muchacha. ¿Qué me has hecho? Me quema todas las horas de cada día. No cesa. Y cuando me miro al espejo, esto me devuelve la mirada. Tu aspecto es un reflejo de tu personalidad. Yo, Dark. Siempre con una respuesta inteligente. Ocultando tus sentimientos. Una buena chica, como te enseñó tu padre. ¿Mi padre? Salúdale de parte de Mayhem. Nave de descenso.
ascenso de Datadai en el aire. Apodérate de inmediato de las defensas aéreas. ¿Sabes que no sé usar estas cosas si no me disparan? ¡Jonathan! Tengo el control rock and roll. ¡Enhorabuena, equipo! A todas las unidades, comenzad la Operación Infierno. Vamos a mandar a Zalí al Averno. ¿Me recibes, Joe? La Operación Infierno está en marcha. Gracias a tus esfuerzos, nuestras tropas han aterrizado y están causando estragos. Hemos conseguido que Datadyne retroceda hasta el Coliseo. Detectamos energías extrañas en el interior. Zalí ha encontrado el Grial e intenta activarlo. ¡Tenemos que entrar! Necesito que Jonathan y tú vengáis. Presentaos en el puesto de mando avanzado. En cuanto lleguéis, cruzaremos el puente. Pase lo que pase, no hay que permitir que Zalí active el Grial, ¿de acuerdo? Buena suerte, equipo. El viejo va por delante. Está preparando a los muchachos para el ataque final. Ya era hora de que lucháramos en terreno de Datadyne. Parece que han empezado sin nosotros. No te preocupes, seguro que te han reservado algún objetivo. Habéis cometido un grave error. Carrington, creo que llegamos demasiado tarde. ¡Joanna! ¿Me recibes? Las lecturas energéticas procedentes del Coliseo se salen de la escala. ¡Zalí ha activado el Grial! Tienes que detener a Zalí. No te dejes embaucar. Recuerda que es el responsable de la muerte de tu padre. Solo valora su propia vida. No se le puede confiar el poder del Grial. Tienes que acabar con Zalí mientras contenemos a los refuerzos de Datadyne. Que Dios te bendiga, Joanna. Y buena suerte. ¡Chandra! Señor Lee, el Grial y su poder. Como le prometí. Señorita Sekar, hija mía, me ha servido bien, pero le pido un último sacrificio. Que aporte su fuerza vital al nacimiento de un dios. ¿Déjame vivir? Lo siento. No, así no. Todo lo que quería, todo lo que he hecho, fue para que pudiera vivir. He fundado un imperio. Me he convertido en un dios. Pero los imperios caen. Ni las estatuas de los dioses se desmoronan. No somos más que sombras en la noche.
¿Estás bien? Me vendría bien una aspirina. Jefe, ¿qué tal lo he hecho? Perfecto.